Hoy 13 de mayo de este año se cumplen 102 años de la aparición de la Virgen de Fátima en Covadeiría, Portugal, dándonos como mensaje de Fátima un mensaje profético para la humanidad, siendo este la sencillez, una sencillez que va más allá del exterior, siendo este la sencillez de nuestro corazón, el más importante y principal, pues este mensaje nos ilumina a todos. La parroquia Nuestra Señora de Fátima del municipio de Rancho Grande del departamento de Matagalpa estuvo de fiestas al celebrar la aparición de Nuestra Señora de Fátima a los niños Lucía, Francisco y Jacinta. La solemne Eucaristía fue celebrada por el obispo de la diócesis, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, junto a sacerdotes de diferentes parroquias de esta diócesis. Santísima Virgen María, cuando el ángel le anuncia la buena noticia de la propuesta de Dios, ella no por duda, no por incredulidad, no por falta de fe, sino para discernir si aquel enviado, si aquella voz, si aquella presencia venía realmente de Dios, le pregunta: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Y el ángel enviado le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En la homilía, el presbítero llamó a la paz entre los hermanos nicaragüenses y que con esperanza, fe y oración tengamos una Nicaragua tranquila y en ambiente de paz. Desde Matagalpa, Alexander Matamoros, BTI 24.